Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo os traigo una noticia. Es que ha salido una versión nueva de CairoDoc, la 3.2.0. Vamos a verla un poco. Como veis, he instalado CairoDoc con un nuevo tema que trae, que se llama Terra, que ocupa todo la parte inferior de la pantalla y tiene algunas novedades. Esto es un tema. Luego están los temas de siempre, de CairoDoc, pero yo he aplicado este porque es novedoso. Y parece, se llama Terra y parece, tiene el fondo como un césped y un cielo, y ocupa todo el escritorio. Parece un suelo. Vamos a ver lo que dice la noticia. El CairoDoc, una interfaz de escritorio rápido y personalizable, que puede ser utilizado como alternativa o además de Unity, Genome Shell, XFCE Panel y Panel de KDE, está ahora en la versión 3.2.0. CairoDoc se encuentra en el centro de su escritorio, lo que le permite monitorear y controlar sus aplicaciones favoritas, reproductores de música, mensajeros de chat, Twitter, torrentes, descargadores, RSS feeds, calendario, tareas, el clima, las notas de correo, etcétera, y una barra de tareas de gran alcance. El Cairo Muelle, CairoDoc, incluye muchos plugins y applets, tales como el tiempo, reloj, menú de mensajería, sistema de monitoreo, los indicadores del teclado, iconos personalizados, zonas de notificación, gestor de portapapeles y muchos otros plugins. ¿Qué hay de nuevo en CairoDoc 3.2? Los cambios principales. Multisoporte de pantalla se ha mejorado. Un par de nuevos applets se han añadido, captura y genéricos en indicadores. Un nuevo plugin llamado efecto de sonido se ha añadido. Genome Shell apoyo se ha integrado en esta versión. Apoyo GDM se ha añadido para cambio de usuario. Apoyo SystemD se ha añadido para la gestión de sesiones. Soporte para todos los indicadores de Unity han sido implementados. Innumerables correcciones de errores y mejoras han sido añadidas. Núcleo. Ocultar CairoDoc si se superpone la ventana activa. También ocultar CairoDoc si la ventana activa no tiene ningún icono en el doc, por ejemplo, caja de búsqueda, la ventana de propiedades, etc. Se ha añadido la posibilidad de utilizar un tiempo de espera menor, por ejemplo, evitar la congelación de la base cuando se utiliza un applet reproductor musical y el reproductor de música esté muy frío. Cuando se cambia la resolución de pantalla, cambia las deslets de su posición correcta, añadido un mejor soporte de Genome Shell, por ejemplo, para mostrar todas las ventanas con la misma clase, etc. Los plugins. Indicador genérico, applet nuevo. Un plugin para guardar todos sus applets, indicadores, solo tiene que activar y va a cargar todos los indicadores instalados. Puede definir una lista negra para no cargar algunos indicadores. Sustituye al Sync Menú y Applets de menú impresoras. Apoyo de nueva versión de Genome Menú, LibGenome Menú 3.0, si está disponible, mejora la compatibilidad con BSD. Otros cambios. Todos, algunos apliques, Gmail, Xchat, Calendar, ahora deben apoyar tanto Python 2 y 3, pero todavía necesita más trabajo. Actualización para que coincida con la última versión de Mind Menu, que utiliza Mate Apple
en lugar de Genome Applet, compatible tanto antiguos 0.2 y nuevas 0.3 versiones gracias a E-Line por su ayuda, portado a CD Applet interfaz Python. Pidgin y XChat se ha añadido una opción para exigir la atención en un nuevo mensaje. Bueno, vamos a ver cómo instalar la nueva versión. Escribiríamos en un terminal sudo add apt repository espacio ppa dos puntos cairo guión doc guión team barra ppa enter y nos pulse intro y nos agrega el nuevo repositorio. Luego, como siempre, sudo apt-get update, hacemos un update. A mí este tema no me disgusta, me parece un poco chillón, pero luego está el resto y voy a echar un vistazo ahora cuando acabemos la instalación de ver esos applets nuevos. Y por último, la última línea de comando es sudo apt-get, bueno, como siempre lo dejaré escrito, install cairo-doc espacio cairo-doc cairo-doc a plugins plugins. Y con esto lo instalamos. Yo ya lo tengo instalado. Pues nada, vamos a ver el comportamiento. Es como siempre, aquí sale el menú. Yo tengo Unity oculto, o sea que son compatibles. Aquí está el intercambiador de espacios, activa el cubo. Aquí tiene un icono para mostrar el escritorio. Se puede auto-ocultar como siempre. En las opciones de Cairo, en la configuración, le podemos hacer que se oculte siempre visible y a dejarlo siempre visible porque la opción cerrar, la opción de autoocultado se puede configurar aquí, que lo he visto, inicio rápido, esconder rápidamente. Ya está. Ahí lo ocultamos rápidamente. O sea, lo de autoocultado sigue igual. Vamos a ir a la configuración. Obtener más mini aplicaciones. A ver si está ahí la novedad. Tengo la pantalla redimensionada para que no oculte la barra precisamente, para que la podáis ver bien. Aquí en la página de CairoDoc nos habla de las novedades, los plugins extras, o bien en francés, lo voy a traducir. Aquí en su página nos informa cómo instalar la versión nueva, lo que es, pero vamos, ya lo he dicho yo. Los plugins extras. Vamos a ver, tenemos el de Thunderbird. Uno de Twitter, pero este ya
Bueno, tienen fecha del 24 de marzo del 2013. Estos son novedosos. Han actualizado todos los applets, aunque haya algunos que ya son conocidos, pero los han actualizado porque todos están a fecha del 23 o 24 de marzo del 2013. Lo que pasa es que si instalo todos, vamos a ir probando. Cardapio. ¿Este qué hace? Este le permite tener el menú Cardapio dentro de su muelle. Vamos a probarlo. Enlace hace Cardapio. Pero aquí no hace nada. Esta aplicación le permite, haga clic en el icono para desplegar el menú. Ahora sí me lo ha añadido. Y a ver qué mini aplicación es. Empathy. Historial del portapapeles. Lo que sí sale ahora son todos los indicadores de Dropbox, de Bluetooth, de la red que antes no salía. La hora. Ah, Cardapio es este. Este es el nuevo que he instalado. A ver qué es lo que hace. Pues sale un icono de Ubuntu ahí. Pero de momento no hace nada. No sé, Genomenú. Esto es para tener el me otro menú de Genome. Esto habrá que reiniciarlo para que se activen, porque de momento no hacen nada. Lancelot. Es que son todo novedosas. Windows Killer. Traductor. Zita. Luna. Lifaria. Disfree. Calendario. A ver, calendario. El calendario sí sale bien. El icono del calendario y sale la fecha. Muy bien. El espacio de disco. Xchat. Hay uno de YouTube, este es novedoso, este no es que lo hayan actualizado, sino que es nuevo. YouTube, la mini aplicación YouTube ha sido. Hay que meter una URL de YouTube. Voy a meter, por ejemplo, youtube.com. Ahora al pinchar sobre el icono de YouTube, habrá que meter el del canal. Voy a meter mi canal, youtube.com/user, todo Ubuntu, Yarod 39. Y le doy a validar. Ahora si le doy aquí. No sé si es que hay que reiniciarlo. Es para descargar, no active downloads.
Ah, lo que hace esto es descargar. Hay que meter la URL de un vídeo y nos lo descarga. Vale. Entendido. Inhibidor de screensaver, el de Gmail, este ya es conocido. El del correo de Gmail, que hay que meter la cuenta de correo para configurarlo. Ahí. Yaro 39 arroba gmail.com. El password. Ya me dice que tengo 20 nuevos emails. Twitter idéntica. Es tan fácil instalar los applets como arrastrar la fotografía, el iconito, y ya nos sale el de Twitter. Y además se ha activado automáticamente. El de Thunderbird está aquí. El de Thunderbird, pero será uno nuevo, uno que nos lea el correo. A ver. Ah, nos ha abierto Thunderbird, es que yo no lo tengo ni configurado. Pila. Bueno, tengo ya saturada la barra. Bueno, pues ya hemos visto un poco esto. Si queréis indagar en la página de CairoDoc, que es www, la voy a ampliar, www.glx-doc.org. Ahí están todos los complementos. Ya sabéis, hay una nueva versión con nuevas características. Voy a indagar un poco en la configuración. A ver si veo cambios. Voy a cambiar de tema para que los veáis. Aplicar. Vamos a ver este tema. Este ya es conocido. Este tiene dos ventanas. Pues este también me parece nuevo. Tiene iconos chulos. Sale con la hora y sale con un. Y se complementa con el dock, con el Unity. Lo que pasa es que ahí se puede cambiar de lugar esta barra y ponerse, por ejemplo, en el otro lugar. Configuración. En vez de poner izquierda, le ponemos derecha. Aplicar. Y nos sale en el otro lado. Y no molesta con el Unity. Este tema en concreto. Vamos a ver otro tema. Vamos a ver los mejores puntuados. Adex Bar. Vamos a ver este. Nos estamos extendiendo ya mucho. Ah, era este. Pues el country. Ah, el country es el que antes, el novedoso. Que la verdad está muy bien. Este tema está chulo. Dusan, este ya os sonará más. Sale una ventana arriba y otra abajo. Aquí está el menú de aplicaciones. Pues a mí este tampoco me suena. También me parece novedoso.
Esta barra, por ejemplo, para compatibilizarlo con Unity, pues la podríamos poner aquí a la derecha. Posición en la pantalla inferior. A ver, su componentes adicionales. Aquí tenemos los componentes adicionales: Cardapio, buscador rápido. Vamos a instalarlos. Para que los veáis rápidamente. Cardapio, que todavía no sé qué hace, me parece que es un buscador o algo así. El pingüinito que anda por la... No veas tú si no, si tiene... No veas si tiene estos submenús. Elementos actuales. El de la barra superior, por ejemplo, lo podemos poner a la derecha. Y ahí no se molesta para nada. Esto es... Este, por ejemplo, lo podríamos mover aquí. Que este es... Este es un visor de imágenes. Pero como no tengo ninguna imagen ahora mismo... Pero es un visor de imágenes. Lo he quitado. Este es compatible con Unity. Vamos a ver otro tema. Este hemos dicho que era de Spark Alu. Vamos a ver otro tema. Este es negro, también trae iconos nuevos, son todos nuevos. Cubo de la basura, va a ser papelera, este también lo podríamos poner a la derecha, sin problema. Son todos nuevos, ¿eh? De uno nada. Humanity Doc. Vamos a ver el Humanity Doc, ya que estamos. Ah, este es el que se abre como... Este sí es clásico. Y el centro de software. Este es el que se abre las pantallas arriba, pero este es para no tener Unity, claro. Vamos a ver un temita más y ya está. ¿De acuerdo? Aquí hay uno que está muy bien puntuado que pone Unity Lite 3. Vamos a verlo. Aplicar. Es oscuro. Tiene un lanzador arriba y otro abajo. Vamos a probar otro, Unity 2. Este sale aquí un montón de ventanas con iconos nuevos. Pues sí que lo han cambiado un montón. Hay nuevos temas. Bueno, a quien le guste CairoDoc, pues ya sabe. Tienen bastantes novedades. Yo voy a parar ya porque me voy a pegar media hora viendo los temas de novedosos de CairoDoc. Pues un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.